Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Listo, esperamos a que se sigan conectando, ¿ya? Sí, profesor.
Ok, vamos a iniciar con la clase entonces el día de hoy. ¿Ya? Encendemos, por favor, cámaras. Frank. Bien, miremos la cámara, por favor, para la evidencia de inicio. A ver. Ya, perfecto. Bien, empecemos entonces. Hoy tenemos el curso de razonamiento matemático y lo que vamos a ver hoy son cuadrados mágicos aditivos, ¿ya? Hay un cuadrado que recibe el nombre de mágico aditivo. También hay cuadrado mágico multiplicativo, ¿ya? Pero hoy día vamos a ver el cuadrado mágico aditivo. Es lo que corresponde según nuestro sílabus. Miércoles 7 de julio de 2021. Y vamos a analizar hoy dos tipos de cuadrado mágico. El cuadrado mágico de 3x3 y el cuadrado mágico de 4x4. ¿Correcto? El cuadrado mágico de 3x3. ¿Por qué se llama 3x3? Porque precisamente tiene 3 columnas y 3 filas. Está hecho de 9 casilleros en total. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar cómo trabajamos este cuadrado mágico. ¿De qué se trata? Bien. Veamos, dice, ubicar los números del 1 al 9 para obtener un cuadrado mágico. Me dicen ya que debo utilizar números del 1 al 9. ¿Ya? Y aquí vamos a tener esto que resaltar. Es muy importante saber reconocer esto, que me están dando ya los números. Y esta vez son del 1 al 9. Estoy utilizando o estamos utilizando los números del 1 al 9 precisamente para dar la explicación de cómo se desarrolla un cuadrado mágico aditivo que está completamente en blanco y en donde me dan las cifras que deben ir adentro. Lógicamente, la condición que se debe cumplir en este sentido es la siguiente. Ningún número se debe repetir en ninguna columna, en ninguna fila y en ninguna diagonal. Y la suma de todas las filas, todas las columnas y las 2 diagonales debe ser siempre una constante, ¿ya? Debe ser siempre la misma. A esa constante se le conoce con el nombre de constante mágica. ¿Ya? Constante mágica. Entonces, vamos a hacerla utilizando las cifras que me dan acá. Ubicar los números del 1 al 9 para obtener un cuadrado mágico. Veamos. Fíjate lo que vas a hacer. Lo que ustedes van a hacer cuando se encuentren con este tipo de problemas o este tipo de situaciones es lo siguiente. A ver, dice, ubica los números del 1 al 9. Coges el número
1 y vas poniendo los números o las cifras de manera ordenada. Es decir, empiezas en el 1 y terminas en el 9. ¿Ok? Puedes empezar aquí abajo, puedes empezar aquí arriba, puedes empezar en esta esquina, puedes empezar en la esquina de acá. En cualquiera de las esquinas empiezas. ¿Correcto? Vamos a empezar en esta esquina. Y vamos a tener aquí el número 1, el número 2, el número 3. Mira, 1, 2, 3, en orden, ¿no? No vayas a poner el 4 acá. Empezamos de nuevo. 4, 5, 6, otra vez acá, 7, 8 y 9. Fíjate bien, tenemos ahí los 9 números dentro del cuadrado, que todavía no es mágico. Están dentro del cuadrado. Todavía no hemos hecho nada, simplemente hemos colocado las cifras dentro de los 9 casilleros. Y lógicamente, como son 9 números y 9 casilleros, ninguno se repite, ¿no? Bien, ¿qué es lo que sigue, chicos? ¿Qué es lo que sigue? Mira, si te dicen coloca los 9 números, tú lo colocarías de esta manera, ¿verdad? Pero, ¿qué va a suceder? Que nosotros, lo que vamos a hacer en este caso, es apoyarnos en lo siguiente. ¿No es cierto? ¿Qué nos vamos a apoyar? En esto. Si tú tienes ya un cuadrado de 3x3, lo que tienes que hacer es prolongar la columna central y la fila central. Prolongar columna central y prolongar fila central. Y vemos acá la columna central, ¿no? Imagínate, este cuadrado mágico, este cuadrado que está acá, este cuadrado, ¿ya? Este, está aquí adentro, ¿correcto? Está ahí adentro. Y se ha prolongado su fila central y su columna central, ¿cierto? Ya está. Eso es algo que no podríamos hacer en una pizarra normal, ¿no? Entonces, mira. Hemos prolongado aquí arriba un cuadrado más. Aquí abajo un cuadrado más en la columna central. Y lo mismo en la fila central. Un cuadrado más y un cuadrado más. Perfecto. ¿Para qué, profesor? ¿Cuál es el sentido de hacer eso? Mira, el sentido de hacer eso es el siguiente. Lo que vamos a hacer nosotros es analizar esto. Mira, aquí tú tienes que se ha formado una diagonal de 3, ¿no? Una diagonal de 3. Aquí se ha formado otra diagonal de 3 y aquí otra diagonal de 3, ¿correcto? Hay 3 diagonales que se han formado de 3, ¿no es cierto? 3 diagonales de 3. Muy bien. Entonces, para esas diagonales de 3, que es esta y que es esta, ¿correcto? Vamos a poner ahí las cifras y vamos a poner ahí las cantidades del 1 al 9 precisamente. ¿Correcto? Perdón. Y vamos a comenzar a llenar entonces. A ver, empecemos. Fíjate bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 y 9. Ya que hemos completado esto, fíjate qué cifras se encuentran dentro del cuadrado inicial. Es decir, aquí adentro de este cuadrado.
no de las prolongaciones, sino del cuadrado inicial de 9 casilleros. Esas cifras no se mueven, esas cifras se mantienen. Y es lo que vamos a hacer. Las notamos, ¿ya? 2 en esta esquina, 6 en la otra esquina, 5 en el centro, 4 en la esquina inferior izquierda y 8 en la esquina inferior derecha. Ahí tenemos esos números que no se van a mover para nada. Ah, ya. Pues. ¿Y qué va a pasar con nosotros dos, con los otros 4 números, pero que quedaron en las prolongaciones? ¿Qué va a suceder? Bueno, va a suceder lo siguiente, mira. Mucha atención. Este número 3 que está aquí arriba, en vez de meterse aquí a este casillero, se pasa al casillero que está acá. Y este 7 que está abajo va a subir al casillero que está aquí. O sea, el que está arriba cruza y se va abajo. El que está abajo cruza y se va arriba. ¿Bien? Lo mismo va a pasar con los extremos, izquierdo y derecho. Este 1 va a pasar aquí y este 9 va a pasar aquí. ¿Correcto? Bien. Entonces hacemos eso, pues. Veamos, ¿cómo va a quedar esto? Así. El 3 que está arriba, baja. Bien. Ahí está. El 7 que está abajo, sube. Ahí está. El 1 que está a la izquierda se va a la derecha. Ahí está. Y el 9 que está a la derecha va a la izquierda. Y de esa manera hemos colocado nuestras 9 cifras dentro del cuadrado mágico aditivo de 3x3. Eso, chicos, este de acá es un cuadrado mágico. ¿Por qué? Porque cada una de las filas, cada una de las columnas y las diagonales suman lo mismo. 2 más 7, 9, más 6, 15. 9 más 5, 14, más 1, 15. 4 más 3, 7, más 8, 15. Todas las filas iguales. 2 más 9, 11, más 4, 15. 7 más 5, 12, más 3, 15. 8, perdón, 6 más 1, 7, más 8, 15. Todas las columnas también suman 15. 2 más 5, 7, más 8, 15. 4 más 5, 9, más 6, 15. Las dos diagonales suman 15 también. Entonces podemos hablar que ese es un cuadrado mágico, pero esta vez de 3x3. Cuando te dan las cifras, las 9 cifras, todo es más fácil y todo es más sencillo y lo trabajas de esta manera. Pero cuando no te dan las cifras, ahí sí podemos tener o tenemos que utilizar, o sea, no te dan todas, no te dan las 9, te dan algunas de ellas. ¿Qué es lo que vas a hacer en ese momento? Razonar un poquito y utilizar las propiedades que ahora te voy a dar. Repito, cuando te dan los 9 números que deben ir dentro del cuadrado mágico, todo se hace más fácil, porque trabajas de acuerdo a lo que te acabo de explicar. ¿Correcto? Pero cuando no te dan todas, sino algunas, y tienes que completar todo el cuadrado mágico, ahí sí tienes que aplicar propiedades y tu sentido de observación y razonamiento. Bien. Cualquier pregunta que tengan en el camino, por favor, me la hacen saber. Bien. Habíamos hablado de que
en un cuadrado mágico, ustedes, en un cuadrado mágico, siempre hay una constante mágica. No es numérica, ya es mágica. Una constante mágica hay. Una constante mágica a la que le vamos a denominar S, ¿ya? S. Constante mágica S, ¿ya? ¿Cuál es esa constante mágica? Precisamente la suma de cada una de las columnas y filas y diagonales es igual. Como es igual siempre, es una constante, ¿no? Esa constante se llama mágica. ¿Por qué? Porque el cuadrado es mágico. Bien. ¿Cuál sería una forma de poder hallar? Si, por ejemplo, te dan un problema y te dicen, quiero saber, quiero que me digas la constante mágica de ese cuadrado mágico. Y tú todavía no lo llenas el cuadrado. Por lo tanto, visualmente no habría forma de saber la constante mágica. Pero no necesitas llenar un cuadrado mágico para conocer la constante mágica. Para conocer la constante mágica en un cuadrado de 3x3, donde te dan las 9 cifras, todas las cifras, ¿correcto? Que dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, o puede ser 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, hasta el 18, o puede ser 2, 4, 6, pero siempre una progresión aritmética, o sea que la constante en esa progresión sea la misma, la razón, ¿no? 1, 2, 3 hasta el 9, su razón es constante, ¿no? 1, 1, 1, 1, 1. 2, 4, 6, 8, 10, la razón es constante, ¿no? 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, cuando eso suceda, la constante mágica se puede hallar de esta manera. Y ahorita paso a explicar de qué forma podemos hacerlo. Y mira, la constante mágica, ¿qué sería? La suma de esos 9 números, la suma de esos 9 números dividido entre 3. Profesor, ya, la suma de los 9 números entiendo, porque son los 9 números. ¿Y por qué entre 3? Vamos a dividir la suma de esos 9 números entre 3, porque el cuadrado mágico es de 3x3. Ahí ya. Entonces, ponemos, ¿no? ¿Cuáles serán los números del 1 al 9? Bueno, 1 más 2 más 3 más 9. Y eso dividido entre 3. ¿Correcto? Ahora, todos sabemos, porque eso sí ya se los expliqué también desde el año pasado incluso, existe una fórmula para hallar la suma de los n primeros números naturales. Y es n por n más 1 sobre 2. N por n más 1 sobre 2, donde n es el último término. Deben recordar esto, ¿no? Entonces, en esta sumatoria de números consecutivos, primeros números naturales del 1 al 9, el último es el 9. Y si la fórmula es n por n más 1, es decir, 9 por 9 más 1, es 9 por 10, ¿no? 9 por 10 entre 2, esa es la fórmula. 9 por 10 entre 2, 9 por 10, 90, entre 2, 45. Y eso dividido entre 3.
45 entre 3 es 15. Entonces hemos encontrado la constante mágica. Haciendo este cálculo, encontramos la constante mágica. Y efectivamente, ¿no? Habíamos dicho hace un momento que todas las filas sumaban 15. ¿Recuerdan? Cada una de estas filas suma 15. Además, vimos que cada una de las columnas también suma 15. Ahí está la constante mágica cuando la hemos llenado. ¿Pero sin llenarla podemos sacar teniendo los 9 números? Claro que sí, aquí está demostrado. Las diagonales también suman 15. ¿No? Las diagonales también suman 15. Entonces, vemos la forma de hallar la constante mágica. Pasamos y vamos a ver al número central. ¿Correcto? Al número central. Bien, para hallar el número central hay distintas maneras de hacerlo, ¿ya? Vamos a mencionar tres maneras de hallar el número central. Bien, primera forma. Y vamos a poner así. 1. ¿Cuál es la primera forma, Flo? La primera forma es dividiendo la constante mágica entre 3. Ya, la constante mágica es 15. Entre 3, entre 3 es porque es cuadrado mágico de 3 por 3. Entonces, 15 entre 3. Sí, es 15 entre 3. Entonces, tú vas a poner acá. Si tú divides la constante mágica entre 3, hallarás el número o término central. 15 entre 3, 5. ¿Y 5 era el número central? Claro que sí. Claro que sí. 5 era el término que va en el centro de todo el orden. Ok. Entonces, aquí decimos que este 5 es el número central. ¿Con qué se dio? Constante mágica dividido entre 3. ¿Correcto? Constante mágica dividido entre 3. Primera forma. Segunda forma. Entonces, ¿cómo hallamos, perdón, el número central? Vamos a hacerlo de esta manera, mira. Mira. Vamos a hacer esto. Fíjate, o fíjense aquí arriba. Fíjense aquí arriba. ¿Cómo hallamos el término central? Vamos a coger las diagonales. Vamos a coger las diagonales. Y las vamos a dividir entre 2. ¿Sí? A ver, fíjate. Cogemos esta diagonal o cogemos esta diagonal. ¿Sí? Mira. Si tú agarras 9 más 1, 10. Entre 2, 5. Semisuma. 7 más 3, 10. Entre 2, 5. 2 más 8, 10. Entre 2, 5. 4 más 6, 10. Entre 2, 5. Entonces, es la semisuma de los extremos. ¿Cierto? Y eso lo vamos a escribir de esta manera. Semisuma de los extremos. ¿Correcto?
semisuma de los extremos. Y entonces comenzamos, ¿no? Solamente ponemos uno de los casos. 9 más 1 entre 2. Eso me dará el término central, ¿no? Que es 5. ¿Sí? Podemos seguir poniendo todos los demás, pero ya ustedes se darán cuenta que siempre va a suceder eso, ¿no es cierto? Esa es otra forma de saber el número o término central. Bien, número 3. Y otra manera de encontrar el término o número central es la siguiente. Cogemos todas las cifras que me dan desde el inicio. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perdón, y 9, ¿no? Pues me pasé hasta el 10, quería hacer todo el sistema de numeración. Ya. Mira. Y aquí hay 9 números, pero hay un número que está en el centro de todos. Y ese número es el 5. 4 a la izquierda, 4 a la derecha. En el centro es el 5. De esa manera también determinas el número que va en el centro del cuadrado. Poniendo los 9 dígitos que te dan cuando te los dan todos, y el que está en el centro, ese es el que va al centro del tablero o del cuadrado. Bien. Propiedades. A ver. El número central. Imaginemos que el número central está acá. Bueno, no imaginemos, sino le vamos a decir que el valor del número central es C. ¿Ya? Número central, entonces, C. ¿Correcto? Primera propiedad que tenemos que analizar, ¿qué cosa era? Que la constante mágica, sabiendo el número central, acuérdate lo que vimos hace un momento. ¿Y cómo hallamos el número central conociendo la constante mágica? La constante mágica entre 3. Y entonces, al revés, ¿cómo hallamos la constante mágica conociendo el número central? Multiplicamos por 3. Es decir, 3 veces C. Como en el anterior caso, ¿no? El número central, ¿quién era? 5. Y a ese 5 lo multiplico por 3, me dará la constante que era 15. ¿Se acuerdan? Y si tengo la constante que es 15, y quiero saber el central, 15 entre 3. 5 el término central. Bien. Seguimos porque tengo que trabajar con ese cuadrado. Y decimos lo siguiente. A ver. Quiero hallar, dice, en cada esquina, propiedad de las esquinas. Y luego las diagonales de la fila central y vamos a terminar con la columna central. Y vamos a ver, en cada esquina. Ya, a ver, fíjate. Tenemos al número de acá. Ya, número de acá. Fíjate, a este número de acá le voy a poner A. ¿Quién está en la esquina opuesta? Este, ¿no es cierto? Pero no voy a tomar este, voy a tomar sus adyacentes. Este y este. Es decir, este que va a ser. Este que va a ser M. Y el otro que va a ser N.
¿Correcto? Entonces, esos números que forman M, N y A, ¿no se forman como un triángulo? Entonces, A va a ser igual a la semisuma de este M y N. ¿Así? A ver. No te creo. Acá. 9 más 7, 16. Entre 2, 8. Ah, interesante. Entonces, esa es la propiedad. ¿Correcto? 9 más 7 entre 2. Eso es 8. ¿Y funciona con todas las esquinas? Claro que sí. Veamos. Tenemos a esta esquina. Acá le vamos a decir que este es B. Ya tenemos a N. Y aquí vamos a poner a P. Perdón. Ahí no. Aquí era P. Aquí es su opuesto de B es este. Bueno, sus adyacentes son N y aquí le vamos a poner otro triángulo, NPB. Triángulo, ¿no? Igualito. Tenemos que es N más A sobre B. Y eso es 7 más 1, 8. Entre 2, 4. Entonces vamos a tener 7 más 8, perdón, 7 más 1 entre 2. Y eso es 4. Bueno, chicos, el tiempo está por vencer. Vamos a salir, por favor, y vamos a retornar para continuar.